el día de hoy vamos a tratar de identificar al fantasma, de sobrevivir a la partida y todo, pero únicamente vamos a poder dejar la casa si el fantasma se manifiesta. No cuenta el evento paranormal del Bao ese que la hace... Oh, trabaja, ella trabaja en ventas, eso es una manifestación. Nada más cuenta si el fantasma físicamente se aparece enfrente de mí. Sí, será posible, se logrará. Eso tendrán que averiguarlo en este capítulo. No van a tener que esperar al siguiente, en este capítulo. Sí, empecemos con el video. Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. Yes, sir. El día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño experimento en la granja. Probablemente ya lo expliqué en la intro que acabo de hacer. La termino grabando después del video, así que no sé qué es lo que dije y si vaya a tener sentido con lo que estoy diciendo ahora. Vamos a entrar a la casa y únicamente vamos a abandonarla cuando el fantasma se manifieste. Así es, cada vez que el fantasma se manifieste, vamos a poder dejar la casa. Yo ya había intentado hacer este reto, podría decirse reto, experimento, forma de jugar, hace tiempo. Y me terminó saliendo uno de los nuevos fantasmas o algo así y no sé. Y nunca puede terminarlo. Carmen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cuidando los tanques de gas? Mira, propano. Propano. Está disponible ese escondite, lo cual es 10 de 10. Muy buen escondite. Y Carmen nos está cuidando de todas formas. Vamos a buscar el cuarto del fantasma. Vamos a buscar el objeto maldito, el hueso, los escondites. Ya saben, lo de siempre. Lo que siempre se hace en una partida del Phasmo. Encender el switch de la luz. Saludar a Carmen siempre. Nunca debemos fallar un saludo a Carmen. Buenos días. Es de noche, perdón. Ya sabes. Ya sabes que no sabe nada. No sabe nada, Carmen, es estúpida. Hueso, objeto. ¿Podría ser cartas del tarot? No, son cartas. Por aquí no está el hueso. Bien podría tratarse de que sea que el espejo maldito, creo que todavía es chance. Mira, aquí está el hueso, 10 de 10. ¿Y este es el escondite? Oh my god, este es el escondite. Si no nos toca encontrar una sombra, que ahorita las sombras están muertísimas. O sea, bueno, no muertísimas, perdón. Están súper OP de que te encuentran en cualquier escondite en el que estés. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¡Peluchín! ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar al balón conmigo? Tienes una patada que ni Maradona. Irá pues. Luego seguimos jugando, ¿eh? Vamos a ver. Puede que esté la ouija en esta parte de acá. No creo que en el cuarto de acá al fondo. ¿O estoy loco? ¿Aquí en el suelo? ¿Dónde salía la ouija? Yo voy a ir viendo hacia el suelo más que hacia arriba. Porque luego me pierdo cosas por estar viendo así. Aquí está. Exacto. Y ahora sí funciona la ouija. Ahora que lo pienso. Híjoles. Híjoles, no, es que usar la ouija y luego no poder salir a menos de que se manifieste va a estar explosivo, ¿eh? Mejor la dejamos ahí para otro momento en caso de que necesitemos algo. Ahí voy con el MF apagado. Dame una señal. No he escuchado ningún ruido. Se me hace que está en la parte de arriba, en algún cuarto hasta el fondo. Dame una señal. Ay, me espantó el rayo. Dame una señal. Peluchín, ¿cómo llegaste aquí? ¿Jugamos pelota? ¡Cabecita! Tenemos una evidencia ya, está en este cuarto. Muy buen trabajo, ¿eh? Tú me indicaste dónde estaba la habitación. Dijiste... ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Fantasma está cargando! Ya no voy a hacerlo, nunca jamás. Tenemos temperaturas heladas, lo cual es buenísimo. Buenísimo que tengamos una evidencia ya. ¡Qué suerte tener! ¡Ah, mi ojo! ¿Qué me pasa? Se me pega. Les juro que me quité las lagañas. No, no es cierto, no me las quité, se me olvidó. Dame una señal. Ah, BCDFGHIJK. Interacción, no tenemos huellas dactilares. Ojo, hay que tomar eso en cuenta. Pero tenemos interacción. MF nivel 2. Tenemos que provocar al fantasma para que se manifieste. Se llama Michelle Chelin. Michelle Chelin. Se llama Michelin. No puedo creerlo. Ah, otra vez. Vale. Michelin. No dejo huellas otra vez. Esto no es un ovaque. Michelin, manifiéstate. Esto es una orden de aprehensión en tu contra. Se te han encontrado múltiples cargos de estafar gente por teléfono
Trabaja. Ella trabaja en ventas. Eso es una manifestación. Un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. ¿Será que la contamos como que se manifestó el fantasma? No es una manifestación. Yo siempre lo digo. Eso no es una manifestación. Eso es... tener el calzón muy flojo. Así es. Ese es un evento paranormal, no es una manifestación. Manifestación es únicamente que el fantasma se aparezca físicamente. Pero podemos tomar en cuenta que vimos el vaho este. Creo que eso significa que no es un oni, ¿cierto? Creo que en contra del oni se escucha eso, pero no se ve el vaho. No, eso no lo tengo confirmado por Miami todavía. Pero a ver. De estas posibilidades hay que prestar atención. Demonio, Revenant, Sombra, Jin, Yurei, Hantu, Onryo. O va que no es. Sombra. Sombra no es. Sombra no es porque las sombras... Métete rápido. Revenant no es. Jin no es. Demonio. Tiene que ser demonio, ¿cierto? Foto del fantasma de una estrella son 70 puntos. Esa foto es valiosísima. No la escucho. Todavía no podemos dejar la casa, ¿verdad? Voy a preguntarle cómo está mi cordura. ¿Cómo está mi cordura? Averaje. Eso me quita 5% de cordura cada pregunta, creo. ¿O ya le eliminaron el costo de cordura? ¿Cómo está mi cordura? Ok, ya estábamos en el rango. Adiós. Vale, ok. ¡Ay, Carmen! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Peluchín! Están teniendo una reunión secreta. ¿Ustedes dos están saliendo y no me lo están diciendo? Pudimos haber tenido una relación poliamorosa, pero ustedes me han defraudado. Con Peluchín, de que Peluchín literalmente tiene como 2 años. No puedo creerlo. En 4K me han captado, estoy funadísimo. No va rápido. Nunca fue rápido en su habitación. Esto no es un Hantu. No ha aumentado su velocidad. No es un Moroi. Los Yurei tienen más chance de hacer ese evento paranormal del... ¡Wow! Creo que es un Yurei. Tenemos que ir a su cuarto y tenemos que hacer que se manifieste. Ah, me puedo esconder aquí, ¿verdad? No sé por qué me fui hasta el fondo. Hola. Hola. Dame una señal. Dame una señal. Peluchín, protégeme. Estoy muertísimo. Sé que estoy muerto. Definitivamente no es un Jin. Definitivamente no es un Hantu. Yurei, Onryo, gemelos. No creo que sean gemelos. Tampoco creo que sea un mímico. Por favor, manifiéstate, estúpido fantasma. Hazlo, por el amor de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedo dejar la casa! Vale. ¡Uf! Ok. No sé si vaya a ser un demonio. ¿Te puedes tranquilizar, juego?
Dejé la casa y se enfadó todo el mapa entero. Ok. No creo que sea un demonio. Porque, ok, inició Casira y todo, pero tuvimos de que una manifestación ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, vamos a checar la información del Yurei. Fantasmas. Yurei. Orbes, temperaturas heladas, proyector dots. Tendría que llevarme el proyector dots y lo. Y la cámara de video. Para poder checar este. Si deja orbes, si deja proyector dots, ¿no? No voy a poder revisar proyector dots en la camioneta. Porque una vez que entre no puedo volver a salir hasta que se manifieste. Tiene una gran influencia en la cordura de las personas. Siento yo que no era como para que me hubiera bajado tanta cordura el fantasma como para que yo estuviera por debajo del 50% tan rápido. No creo que haya pasado el tiempo suficiente ya a oscuras para que eso sucediera. Y creo que fue por la manifestación que hubo que me bajó mucho la cordura. Tiene que ser un Yurei. Vamos a apostar todo por Yurei. Y vamos a llevarnos cámara de video y proyector dots, ¿vale? Algo más que tenga que hacer mientras estoy aquí. Voy a tomar dos pastillas de cordura para no estar al 100%, pero que tenga chance de que se manifieste el fantasma y pueda dejar otra vez la casa. Pero, ajá. Ok. Vamos para allá, confiando en que esto va a ser un Yurei a full. Porque si no, sería Onryo o demonio. ¿Y el Onryo qué pide? El Onryo también sería un orbe de espectadores, lo cual es bueno porque llevamos la cámara de video. Pero el demonio. Dice, no creo que sea. No creo que sea porque ya estábamos en el rango regular de cacerías. Vieron que cuando le pregunté, mi cordura decía que estaba en promedio. Y cuando le volví a preguntar, me dijo que estaba mala mi cordura. ¿Promedio hasta dónde es? Creo que cordura promedio. Sanity. Ouija. Fasmofobia. Me parece que la cordura promedio se maneja de 40 a 60. Estoy loco. Dejen, les confirmo el dato. Sanity. ¡Ah! ¿Por qué se me regresa la página hasta arriba? Averaje va de 40 a 60%. Eso quiere decir que yo tenía 45% tal vez de cordura cuando le pregunté. No, tenía como 50 tal vez. No, espera. Le pregunté dos veces. Una me gasta 5% y la otra también 5%. Tuve que haber tenido 50% de cordura o menos para que después en la segunda pregunta me dijera, ah, tu cordura está mala. Entonces estábamos en rango normal de cordura, ¿cierto? Sanity question. Espérenme. Sí, 5% de cordura cada pregunta que le haces. Definitivamente no es un demonio. Vamos a entrar nuevamente. Ahorita no debemos estar, les digo, tan en riesgo de que haya cacería y todo. Así que vamos a aprovechar. Esperemos que el fantasma siga en ese cuarto. De todas formas, tenemos temperaturas. O sea, hay temperaturas negativas. Así que vamos a poder usar eso. ¡Hay orbes! ¡Hay orbes! ¡A tope! No me puedo ir hasta que se manifieste. Pero esto... esto tiene que ser. Vamos a dejar esta puerta completamente abierta. Si el fantasma la cierra por completo, es un Yurei. Ah, orbes espectrales. Mímico no puede ser, ¿cierto? Todavía podría ser mímico, ojo con eso. El mímico no daría proyector dots. Si hubiera proyector dots y temperatura, sería un Yurei. También podría ser un Yurei si los orbes son reales, ¿eh? Así que hay que prestar atención aquí. Tal vez se manifiesta, tal vez no. Peluchín, ¿te puedo dejar encargado de que vigiles el proyector 2, por favor? Ahí, tú vas a ser el capitán del proyector 2, ¿vale? Tú vas a revisar que todo esté... ¿Eh? ¿Quién vio algo? Yo no vi nada. Vale. Siento que un mímico ya hubiera copiado la velocidad de algún fantasma de estos que tienen modificador de velocidad. Estoy casi 100% seguro... de que esto es un Yurei. El tema de la cordura hace sentido, ¿cierto? ¡Mi alarma! ¡Ah! Es que hoy, les presumo, me adelanté a los deberes. Estoy grabando antes de que sonara mi alarma, que me recuerda que tengo que grabar. Como perrito me he entrenado yo.
Literal. Cada vez que suena mi alarma, yo cancelo lo que sea que esté haciendo. Es hora de grabar. Ese es el secreto, chicos. Para mantenerse constante. Hacerlo siempre, aunque no tengas ganas. ¿Por qué hay cacería? Literal, ya estaba en 0% de corte. Me tomé dos pastillas de cordura. Me estás diciendo que literalmente yo ya estaba en 0% de cordura y, o tenía 10% de cordura o algo así. Manifiéstate, por favor. Por favor, manifiéstate. Me tengo que ir de esta partida ya. Por favor, hazlo. Ciérrame la puerta por completo. Confírame el dato. Confirma que eres un Yurei. Dame una señal. Michelle Shelin. Dame una señal. ¿Estamos a salvo? ¿Verdad? Adiós. Que vaya bien. Me cuidas. Saludos a tu mami. ¿Acabó? ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Carmen? Una botella, Carmen. Se te antoja. Inició cacería aquí, ¿eh? Qué miedo. Si inicia cacería por acá, estamos en problemas. ¿Cómo no se rompe? Qué falsedad. Nos vamos a esconder ahora hasta acá al fondo para variar el escondite. A ver, orbes, temperaturas, Onryo, Yurei. No hemos visto proyectados para nada. Yo creo que, no sé. Yo fijo, estoy seguro de que no es un único porque no ha invitado a ninguno fantasma con modificador de velocidad de movimiento. ¿Y acabó? Vale. Por favor, manifiéstate aquí, random. Haz algo, me quiero ir de la casa ya. Te regalo una botella si te manifiestas. ¿Qué opinas? ¿Pensamientos? Por favor. ¿Te puedes manifestar? Ham. Muéstrate. Dame una señal. Manifiéstate. Haz algo. Do something. Show yourself. Dame unas. No oigo, no oigo. Soy de palo. Tengo orejas de... ¿Alguien me puede explicar cómo? Welcome back. I've prepared some jobs for you. ¿Alguien me puede explicar cómo me mató a través del mueble? El fantasma jamás escuchó que diera la vuelta para
entrar al escondite y matarme. ¿Alguien me puede explicar cómo atravesó el espacio-tiempo para matarme atrás del mueble? ¡Oh, my God! Y aparte, ni siquiera es... O sea, teníamos entre las posibilidades de Yurei y Onryo, pero yo estaba convencido de que era un Yurei porque tenía la cordura súper baja, bien rápido, con una sola manifestación, ¿no? ¡Qué frustración! Bueno, se hizo el intento. Supongo que cumplimos el... El objetivo del video era salir cada vez que se manifestara. Se manifestó una vez. No estuvimos demasiado cerca de identificar al fantasma. Digo, estábamos entre dos posibilidades nada más. De plano no me imaginé que fue un Onryo. De plano. Aparte, sí, supongo que no tenía nada dentro de la casa ahí para comprobar al Onryo. Para comprobar al Onryo tendrías que fijo tener una vela. Una vela, o dos, o tres, o cuatro velas para poder identificarlo correctamente, porque ya saben que funcionan como crucifijo y tienen preferencia por sobre los crucifijos. Si se apaga una vela en vez de quemarse un crucifijo, encontrar un Onryo, ya sabes que es un Onryo. Sí, cuando tienes la cordura super baja. No lo veía venir para nada. No lo veía venir para nada. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, porque si dejan su me gusta, básicamente le dicen a YouTube que mi video sí está bueno y que debería recomendarlo. Pero sí, nos vemos. Hasta la próxima. Beso, abrazo. Beso. Abrazo.